Muy buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Hemos llegado hasta la jurisdicción de Oquendo. Esa es la calle Los Aires, donde en estos momentos se viene interviniendo la compañía de bomberos. Se está suscitando un incendio que ya lo están controlando. Esta es la avenida Los Aires. Se trataría de un almacén. A nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, muy buenos días. Nos encontramos en el exfundo Oquendo. Esto es lo que sería un almacén, una especie de... Nos dicen aparecer carrocería. En este momento vienen trabajando unidades de bomberos. Han acercado hasta aquí 8 unidades de bomberos. Están viniendo del Callao, de Ventanilla, quienes han llegado ya prestos y dispuestos a poder auxiliar. Nos han referido de que una de las víctimas que ha sufrido los estragos de lo que es el humo sería el vigilante. Este es una especie de almacén. Asimismo, también se han intervenido otras personas, se están retirando. Miren ustedes lo que es un almacén. Esta es mercadería que está ya prácticamente achicharrada. Está aquí el cuerpo de bomberos de Ventanilla del Callao, varias unidades, son 8 unidades las que se encuentran en estos momentos brindando el apoyo. Ya en este siniestro que se convierte en el primero del año 2021 se suscita aquí en la jurisdicción del exfundo Oquendo. Estamos llevando, ustedes miren acá, unos balones de gas que están retirando. Señora, eso es una especie de almacén. ¿Qué nos puede comentar, por favor? Almacén, estacionamiento. Almacén, ¿qué almacenan, señora? Chatarra. Cajas, cartones, de todo. Cajas, cartones, todo. El vigilante nos dicen que estaba un poco involucrado. Clandestino, dice. Bueno, esta es la avenida Los Aires, ¿no? ¿Han sacado algún herido, señora? No, el vigilante nos dicen de que ha estado de pronto un poco afectado, ¿no? Sí, porque han sacado, la gente ha sacado el camión que está allá, que han salvado, rompiendo la puerta. ¿Había un camión acá dentro? Sí, está allá abajo el camión. Muy bien, entonces es esta información que dan los testigos. ¿Cuántos minutos más o menos, señora, que se ha iniciado esto? A las 12:05. Pasado inmediatamente la medianoche de este primer día del 2021, nos encontramos en el exfundo Oquendo llevando a ustedes la información de lo que está aconteciendo en estos momentos. Hay una gran humadera, puesto que ya los bomberos han logrado mitigar el que es el fuego, pero siguen trabajando con todos los protocolos porque la densa humadera que está provocando toda la cantidad de... Mira, arriba se está avivando todavía el fuego. Esta es la avenida Los Aires en el exfundo Oquendo, jurisdicción de Márquez. Estamos nosotros llevando la información. Invitamos a compartir a todos nuestros seguidores para que sepan lo que viene aconteciendo en esta parte de la provincia constitucional del Callao. En la parte superior estábamos diciendo se estaba avivando y en estos momentos ya los bomberos están haciendo los protocolos respectivos para poder... Miren, en la parte de arriba todavía hay fuego intenso. Vamos a tratar nosotros de recoger mayor información. Al parecer todo hasta ahora es pérdidas materiales. Se trataría de un almacén donde se estaría pues dando... Sí, está una serie de materiales, de diversos materiales, plásticos. Es un almacén de chatarrería. Nos indica, miren ustedes, en la parte superior, vamos a tratar de hacer... El fuego se está reavivando y es con la fuerza del agua que los bomberos siguen trabajando intensamente para poder controlar este siniestro. Reiteramos, hoy, primero de enero del 2021, en la provincia constitucional del Callao. No cede, siguen los trabajos infructuosos para poder controlar el fuego que se ha suscitado. Esto es la avenida Los Aires, en exfundo Oquendo, jurisdicción de Márquez de la provincia constitucional del Callao.
parecer solo había una persona que sería el vigilante, pero lo que nos han manifestado también es que los vecinos han logrado sacar un vehículo que con combustible se convertía pues en un ente propagador de este incendio. Hubiese sido un poco más complicado y delicado controlar, pero los vecinos lograron sacar el vehículo, un camión que está muy cerca aquí. Es la información que tenemos hasta el momento. La Policía Nacional, como siempre, presente, prestos y dispuestos también a poder controlar la situación. Nos encontramos en la jurisdicción Edfundo Oquendo. Hay un señor que quiere declarar, queremos confirmar un ratito, a ver, ¿cuál es su nombre, señor? Buenos días. Pero si usted de prensa... ¿Su nombre, señor? No, pero si usted de prensa, usted lo... Dígame su nombre, primero. Buenos días, ¿su nombre? Estamos en Oquendo. En Oquendo. Buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. No, creo que le veo por la primera vez a usted. Buenos días, señor. Gracias por la primera vez. ¿Cuál es su nombre, señor? No le voy a dar declaraciones porque... Bueno, entonces no podemos conversar con una persona que... No le permito, señor. Bueno, el señor tiene algo más que decir, señor. Ustedes son melmeleras. Melmelero. Estamos grabando el rostro del señor que lamentablemente no sé por qué razón nos viene a tirar algunos objetivos que no conocemos, pero lo único que pedimos era un poco de información. Sin embargo, bueno, el señor tampoco logró identificarse. Hemos grabado su rostro, sí, muy claramente, para luego tomar las acciones legales correspondientes. Seguimos informando a ustedes de lo que está aconteciendo en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Hemos llegado cumpliendo nuestra labor informativa. Es Edfundo Oquendo y esta es la avenida Los Aires. Al parecer el señor tiene algún problema de pronto con las autoridades. Nosotros desconocemos totalmente lo que pueda estar aconteciendo. Y pues acercarnos a consultar solamente su nombre, nos ha agredido verbalmente. Y ustedes han visualizado pues en cámaras, ¿no? En estos momentos ya el personal policial está también tomando las distancias correspondientes. Porque no entendemos el señor de pronto, pues, que podría estar suscitando para que nos haga esta agresión. Ya ha pasado. Se sigue retirando a través de esta maquinaria tipo pato, retirando algunos materiales que resultan pues inflamables. Estábamos observando a la llegada de nuestra transmisión que aparentemente estaban controlando, sin embargo se siguen utilizando con gran fuerza, con la presión del agua, precisamente porque en ese montículo, en la parte más alta que observamos al fondo, el fuego estaría reviviéndose. La humarada es bastante fuerte. Hay una gran cantidad de personal de la compañía de bomberos voluntarios que vienen trabajando en este primer día del año 2021. Es la jurisdicción información que estamos llevando a ustedes desde esta parte de la provincia constitucional del Callao. Si
siguen los trabajos, el esfuerzo de los bomberos para poder controlar, y vemos, reiteramos, que esta pequeña maquinaria está retirando, removiendo, ayudando pues a los bomberos a retirar parte de lo que es en este almacén. Nos han indicado que es un almacén de reciclaje. Hemos observado diversos tipos de materiales, plástico, metal, papelería, lo que es mallas. Inclusive ahí estamos observando pues material que estaba siendo ya consumido y que ha logrado ser retirado. Sin embargo, al fondo vemos casi hasta la altura, casi un alto de 2 pisos, de gran cantidad de todo tipo de material que se ha consumido. Hasta el momento solo daños materiales, no hay víctimas que lamentar. Nos habían informado que de pronto el vigilante podría haber sido la primera persona que había sido algo afectada, y aquí, los vecinos, según testigos de los vecinos, también nos han indicado que han logrado sacar un vehículo dentro de este almacén. Para quienes recién se sintonizan a nuestra transmisión, estamos reportando a ustedes, seguidores de Prensa Chalaca, este primer incendio lamentable que ha acontecido aquí en la jurisdicción de Exfundo Oquendo, en la avenida Los Aires. Un almacén de material reciclado. Se había iniciado un incendio aquí ya hace más de 40 minutos. Información que tenemos hasta ahorita, que al parecer el vigilante había sido un poco afectado. Sin embargo, algunos vecinos nos indican de que ellos mismos, antes de la presencia de los bomberos, han abierto la puerta. Se ve que la puerta no está violentada y han logrado sacar un vehículo que podría haber ocasionado una mayor desgracia. Lo que se está consumiendo hasta ahorita en este local es material, reiteramos, reciclado. Y este vehículo está ayudando a la remoción de los escombros, precisamente pues contribuyendo con el trabajo de la compañía de bomberos. En el pequeño vehículo está siendo ayudado, pues parecerá está producto del barro. Y en estos momentos está ayudado a retirar, están retirando, reiteramos, este vehículo está ayudando a remover los escombros. Y esta es la situación que se está viviendo en estos momentos en esta parte de la provincia constitucional del Callao, la jurisdicción de Oquendo. Seguimos llevando la información a todos nuestros seguidores. Ya el personal bomberil ha logrado controlar, han venido aquí los bomberos del Callao. Son más de 8 unidades las que se han hecho presentes para poder controlar. Por aquí escuchamos que los vecinos piden que se apague bien el fuego. Entendamos que lo que se ha incendiado es enteramente material reciclado. Y obviamente es altamente inflamable.
Bien, nosotros nos vamos a constituir a otro punto de la provincia constitucional. Vamos a ver si podemos alcanzar. No tenía los comentarios visibles, los estoy colocando ahorita y veo por qué ha sido el incendio. Obviamente el incendio, el motivo del incendio y las causas se da en materia de investigación. Lo que se usa por protocolo normalmente es hacer un peritaje, y en el caso de ser nocturno tendría que ser al día siguiente, al amanecer, para que puedan hacer los peritos tanto la Policía Nacional como un especialista en incendios, para que pueda determinar cuáles serían las causas de este siniestro. Cualquiera sea el motivo, lo que se ha perdido aquí es solamente enteramente material reciclado y no hay vidas humanas que lamentar. Siguen trabajando pese a que este incendio se ha originado minutos, a los primeros minutos de este día, de este primer día del año 2021. Nosotros vamos a... Miren ustedes ahí al fondo, siguen trabajando. Y logramos avisar desde aquí que el fuego no ha cedido, se está reavivando pese a que están utilizando todo tipo de la fuerza del agua, la maquinaria, las mangueras y todos los componentes que puedan ayudar a poder mitigar este fuego. Sin embargo, el incendio continúa, ya son varias, ya pasada una hora en que se está desarrollando este incendio aquí en la avenida Los Aires del ex fundo Oquendo. Reiteramos a nuestros seguidores, las causas son materia de investigación tras un peritaje, pero se sigue reavivando el fuego. Está que entre controla y vamos nosotros a constituirnos a otra parte de la provincia constitucional del Callao para poder llevar información de lo que viene aconteciendo a esta hora de la madrugada. En medio de toda acontecimientos que suceden tristes, desear después un feliz año en lo que corresponda, ¿no? Desde Oquendo, para nuestros seguidores de Prensa Chalaca, reporta para ustedes Gladys Villanueva. Buenos días.